Todo lo hacemos integrando los principios establecidos en el análisis aplicado de la conducta, ABA, Golden Horizon Academy y MG Home Care Services. La agencia de ABA con la que estamos asociados trabajan arduamente para obtener el mayor provecho posible en lo académico y extinguir las conductas no deseadas en cada uno de ellos. A usted, madre, padre o tutor, lo entrenaremos para que dé continuidad a nuestro trabajo en la casa. Y algo le aseguramos, el camino no será fácil, pero los resultados sorprendentemente positivos. Para más información de cómo recibir ayuda, haga clic en este link o llámenos al 305-882-9108. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Aquí estamos de vuelta con ustedes. Es el episodio número 1. Y aquí escribe Lisette Sánchez, dice, arriba los juveniles. Vamos arriba, juveniles. Bateando Orestes Valdés. Es el primer bateador de este juego de pelota. Bajito, 2-1. Dos bolas sin ningún y un strike. Tres y uno. Cuarta mala, boleto para Orestes Valdés. Viene Yariel Peña a batear. Peña es el campo corto, una defensa excelsa, espectacular la de Yariel Peña. El batazo hacia la parte derecha, en foul. Primera strike en la cuenta para Yariel Peña, prevenido Kevin Mendoza. Cuenta en 1-1. El batazo hacia la parte derecha. Ahí está Joel Pérez. Atrapa la bola. El disparo sobre segunda y se tiene que conformar
con quedarse en la primera base. Orestes Valdés, tenemos uno afuera en el episodio número uno en su parte alta. Viene a batear Kevin Mendoza. Al bate Kevin Mendoza. Le ha encantado el primero para Kevin Mendoza. Hay un out. Por tercera en foul. La cuenta está en 0 bolas y 2 strikes. Cero y dos. Primera mala, la cuenta en una bola, dos strikes para el bateador en turno, Kevin Mendoza. En uno y dos, el picheo, rolling por tercera, uno, doble play. Señoras y señores, se va el primero, sin carreras. Hacemos una breve pausa al regreso, cierre del primer capítulo. Los tiburones buscan mantener su invicto ante los juveniles. Pausa y venimos. Aquí estamos de vuelta en el episodio número uno, parte baja. Hay poquita concurrencia hoy. Muy, pero muy baja en las últimas jornadas. Mañana, eso les aseguro, va a subir porque estaremos desde Tamiami Park transmitiendo el béisbol infantil y juvenil. El lanzador es Roberto Valdés y el primer bateador del juego por parte de los tiburones es Álvaro Enrique.
El batazo de Enrique a lo profundo del left field, de aire contra la cerca, va Enrique para segunda, sigue camino a la tercera y va a llegar con un triple. Frank González. Aquí está Frank González bateando, primer strike en su cuenta. El lanzamiento bajito. Una mala, una buena. A lo profundo, la bola se va, se va, se va. Para la calle. Osani Jiménez la desapareció, le dijo chao, chao a la pelota y puso el juego 2-0. ¿Qué habrán apostado ahí dentro del dugout? Que apenas salió el batazo, volteó y exigió lo suyo. ¡Ay, ay, ay, Maracay! Viene a batear Joel Pérez, el estelar Joel Pérez. Tres bolas y dos strikes bateando Marco Simé. Cibaito.
Paula atrás. En la cuarta mala, boleto para Cibaito, va a la inicial. Ahí corredores en primera y segunda, viene a batear Imeldo Díaz, Imeldo Oidelmo. Sí, Imeldo Oidelmo. Imeldo. Ahí está, Imeldo Díaz, es mejor preguntar. Aquí Díaz conecta largo batazo hacia el jardín central, está retrasando, sigue, y allá en lo más profundo atrapa esa pelota. Bueno, iba a haber un doble play, ay, Maracay, pensaban que habían dos outs, y no. Tres carreras, cuatro hits, quedó uno en circulación, hacemos una pausa al regreso. Vamos a la parte alta del segundo. Esto está 3-0. Ya venimos, no se vaya. Usted comparta esta transmisión. Y si está por ahí Yusne y demás, compártalo también a través de sus redes sociales. Están los tiburones venciendo 3-0 a los juveniles. Ya venimos. Con ustedes en el segundo inning, parte alta, y viene a batear Rubén Delgado. Montero y Terán, la ofensiva de los juveniles ante el Cibaito. Marco Simé. Elevado hacia el jardín central y el derecho. Ahí está Robert Richard, doble R, atrapando esa pelota para el primero del inning. Línea de hit hacia el left field. Allá la corta Osmani Hernández rápidamente y eso evita que Montero avance hasta la segunda base. Imparable para Montero. Tenemos un out. Viene Henry Terán a batear. Está el Gocho bateando. Este es otro Gocho. ¿De dónde es Henry? Ya le vamos a preguntar de dónde es. Sí, de Táchira, de Mérida, de Trujillo, ¿de dónde? Aquí conecta largo batazo hacia el jardín central. Allá la buscan dos, no puede atraparla. Viene Terán por tercera. Lo están mandando para el plato. Para la calle. Reacciona. Los juveniles, si traen las dos primeras carreras del juego, ponen esto chiquitico, 3-2. Elevado hacia el jardín derecho, ahí está Robert Richard. Tenemos el segundo out, viene a batear Roberto Valdés, con dos outs, bases limpias, diferencia solo de una carrera. Y aquí está la novia, vamos a ver qué dice. ¿Jonrón o no? ¡Ay, ay, ay, Maracay! ¿Te escuchaste, Villa?
Yo le pregunté si iba a batear jonrón o no, y me dijo, no. Al bate, Roberto Valdés. Línea de hit hacia el jardín central. Bueno, pero ahí se envasó Roberto Valdés. Viene Tony Jiménez a batear con dos outs, corredor en primera. Al bate, Tony Jiménez. Bateando Tony Jiménez, el picheo está ahí cantado el primero. Dos outs. Elevado hacia el jardín central. Ahí está el segunda base esperando y atrapando la bola para el último out. Se va este capítulo con un par de anotaciones producto del jonrón de Henry Terán. El juego se puso chiquitico, 3-2. Hacemos una breve pausa al regreso más de este bonito juego de pelota. Este es el quinto compromiso de la jornada sabatina aquí en Coral Gables, porque este es el séptimo de este sábado. Ya venimos. Aquí estamos de vuelta en el episodio número 2, parte baja. Viene a batear Osmani Hernández y yo le voy a dar una recomendación. Cuando está bateando Hernández, vemos este batazo hacia el jardín central, allá va todo el mundo y la termina atrapando Suris. Primer out. Les iba a decir, si usted vive aquí en los Estados Unidos, bueno, pues ha llegado el momento de renovar el seguro. Si usted tiene Obamacare, ha llegado el momento de hacerlo. Ya le voy a decir cómo. Usted tiene aquí frente a ustedes el teléfono 954-371-6082 con nuestros amigos de Wellman Insurance. Ahí ustedes pueden renovar su seguro y les garantizo tendrán una atención de primera más. Si además le dicen que van de parte de Francisco. Usted le dice, mira, Francisco de la Liga, de softball, cuando vemos este batazo de hit hacia el jardín izquierdo. Y le van a dar una mejor atención y le van a dar además las claves. Van a decir, mira, vamos a conseguir esto, vamos a conseguir lo otro. Gift card por aquí, gift card por allá. Beneficios que muchas veces no nos enteramos. A veces estamos con algunos corredores de seguro y no nos enteramos de esos beneficios. ¿Qué se los digo yo? 954-371-6082. Díganle que van de parte de Francisco y renueven su seguro que ha llegado la época de hacerlo. Vamos a quedar pilas, pilas. Al bate, Robert Richard. Aquí está batiendo Robert Richard. Trae cantado el primero para doble R. Es el short fielder. Y es el segundo strike que recibe. Cuenten 0 bolas y 2 strikes. El lanzamiento contra el suelo, la primera mala. Una mala, 2 buenas. Listo, Roberto Valdés. Viene hacia el plato contra el suelo. Es la segunda mala.
El batazo hacia la parte izquierda, retrasan los jardineros, ahí está Orestes Valdés atrapando esa pelota, va para segunda Hernández, puede haber jugada, no señor, se va requieto en segunda. Dos outs. Viene a batear a Jaden Rodríguez. Al bate, Jaden Rodríguez. El lanzamiento alta, primera mala para Jaden Rodríguez, dos outs. Corredor en posición de anotar, juego chiquitico, 3-2. Rolling por el medio del campo. Esa pelota sigue hacia el jardín central y viene anotando en carrera Osmani Hernández. El juego está ahora 4-2, amplía su diferencia en la pizarra. Y remolcada para Jaden Rodríguez. Viene a batear Joan Hernández. Al bate, Joan Hernández. Cambiamos de DJ y ustedes podrán ver que ¿cómo? ¿Me está yendo Jason? Ah, bueno, que lo oiga. Cambiamos de DJ. No. Y ustedes podrán. Lo que, no iba a decir nada malo, solo iba a decir que cambiaron. Se cambió el género. Cambió el género. Antes teníamos mucho de esa.
Bueno, aquí se acaba esta entrada. 4-2 está el juego de pelota. Hacemos una breve pausa. Al regreso, tercer inning, parte alta. Esto está chiquitico. Usted no se vaya. Esto sigue. No se vaya. Sigue aquí con nosotros. Ya venimos con más. Todo lo hacemos integrando los principios establecidos en el análisis aplicado de la conducta ABA. Golden Horizon Academy y MG Home Care Services, la agencia de ABA con la que estamos asociados, trabajan arduamente para obtener el mayor provecho posible en lo académico y extinguir las conductas no deseadas en cada uno de ellos. A usted, madre, padre o tutor, lo entrenaremos para que dé continuidad a nuestro trabajo en la casa. Y algo le aseguramos, el camino no será fácil, pero los resultados sorprendentemente positivos. Para más información de cómo recibir ayuda, haga clic en este link o llámenos al 305-882-9108. Aquí está Yami Santana en sintonía, nos dice, ¿qué nos dice? Un poco tarde, pero aquí estamos apoyando a los juveniles, Yami Santana Gómez. Y le dicen, boleto intencional para Peña. Viene a batear Richard López. Al doce, Richard López. ¿Qué dice esa canción? Dime, Darlenis. ¿Qué dice esa canción? Ah, bueno. Yo entiendo algo que suena horrible para los menores de edad. Estamos en horario infantil. Aquí esto lo ven los niños también. Más ahora que nos están siguiendo tantos niños por la Liga de Tamiami. Yo entiendo una cosa que es pa. Elevado, la busca el primera base en zona de foul. Ahí estaba el taxi. Fran González atrapando la bola para el primer out del inning. La familia vendrá en un ratito a enfrentarse a Boston. Y aquí está Víctor Díaz bateando. Víctor Díaz representa el empate. Hay un out. El lanzamiento bajita, primera mala. Ya saben, la familia enfrentándose a Boston. A continuación es el último juego de esta jornada. ¡Línea que atrapa! ¡Tiró a primera! ¡No, señor! ¡Se quedó con la pelota! ¡Qué bárbara esa atrapada de Marcos Simés! ¡Iba y ahí está la repetición de esa jugada! ¡Como la atrapa! ¡Sibaito! ¡Miren! ¡Qué reflejo! Y ya no tenía chance de hacer el audio en primera. Bueno, Yami dice eso, pero Yami, échanos el cuento, escríbenos. Tú le vas a los juveniles, ¿no? Pero estás diciendo eso y le hicieron a los juveniles, ¿cómo es la cosa? Y aquí, ahora sí tienes que decir eso. Ahora este va al desconecte imparable hacia el jardín izquierdo.
Corredores en primera y segunda. El empate está en la inicial. Viene Yariel Peña, el campo corto y segundo en la alineación. Aquí le agradecemos públicamente a don Rolando. Siempre nos apoya con todo. Es un verdugo. Al bate, Yariel Peña. Aquí me dice Yami. Aquí me dice Yami. Sí, claro, bueno. Es que me confundiste, Yami. Me confundiste porque dijiste eso y acaba de hacerle dado una línea tremenda que atrapó el lanzador del equipo contrario. Lizeth Sánchez dice, vamos, juveniles. Bajita. Una mala, una buena. Ya que nos queda claro, ya nos queda claro, Yami, entonces. Cualquier cosa, usted pega un grito, pide asistencia aquí. Contra el suelo, la bola se escapa. Diga eso, vamos, juveniles, diga eso, Yami. Porque el empate está en posición de anotar. En segunda base, en las piernas de Orestes Valdés, que es bastante rápido y el juego está 4-2. Ah, ok, ya entiendo. Tiene, claro, tiene su delay. 2-1. Cibaito con el empate en segunda, los juveniles. Viene hacia el plato, estará encantado el segundo. Sí, señor, lleva 2-2. Mira. Este viene de la guerra. Ay, 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 mira, te parece un casco de guerra. Dos y dos, bajita. Cuenta completa. Tres bolas, dos strikes. Bateando Yariel Peña. Se anima Juan Jiménez en tercera porque le trajeron lo suyo. Ay, 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 Maracay. Le trajeron el premio por el jonrón de hace un rato. Pero el jonrón no tendría resultado positivo si se empata esto ahora mismo en 3-2. El lanzamiento altísima y son 4 malas para Yariel Peña. Se colocan corredores en todas las almohadillas, se llenó el vaso de agua, el cuarto está lleno de agua, viene Kevin Mendoza a batear. Al bate, Kevin Mendoza. Bateando Kevin Mendoza con las bases llenas. Hay 2 outs. Listo, Cibaito. El picheo. Alto y afuera. 1-1. Ahí está en primera base la de irse arriba para los juveniles. Dos y una. Ganando los tiburones. 4-2. Cibaito viene hacia el plato. Foul atrás. Cuenta pareja, 2 bolas, 2 strikes. 2 outs. Mendoza bateando. Peña en tercera, Valdés en segunda. El otro Peña en primera. Aquí está. Conecta elevado hacia el jardín central. La piden. ¡Ay, ay, ay, Maracay! ¿Usted vio eso? Yoandri. Por poco se cae la bola. La comunicación es importante, no solo en el juego de pelota, también en la pareja, en todos momentos la comunicación. En todos lados es importante la comunicación. Aquí no hubo y por poco esa bola se cae. Vamos al cierre del tercero. Tremendo cero acaba de sacar el equipo de los tiburones. Hacemos una breve pausa y venimos. Aquí llegó Yoandri Domínguez y la familia. A continuación, en un ratico, estaremos con ellos. Ya venimos. We'll be right back.
Al bate Álvaro Enríquez, el primer bateador del line-up de los Tiburones y también en este cierre del tercero. Ahí está, el Miche ganó hoy. Hay una fiesta buena hoy, dice Yusne. Apareció Mitchell, yo no lo había visto. Creo que en toda la temporada no había visto a Mitchell porque no... No sé si le había tocado juego aquí con... En este parque. Bueno, sí, el primer fin de semana jugó aquí. La semana pasada no. Pero hoy estuvo por acá y se fue contento. Tras la victoria de Rangers ante Bad Kings. Línea de hit hacia el jardín central. De 2-2 para Enrique. Va para segunda y llega. La bala Álvaro Enrique. Bueno, esa no es la bala. Ese es el fideo. Como Ángel Di María. Así quedó bautizado. En el taxi, Fran González a batear. Al bate, Fran González. Bateando Fran González, strike cantado el primero para el taxi. Yo no había visto a Frank Villa en la Liga de los Sábados. Primera vez que juega, ¿no? En la Liga de los Sábados. Yo creo que está de viaje la señora de la casa. Elevado hacia el right center. Allá va la conexión a lo más profundo. La está cortando y ojo porque... Creo que solo se va a conformar con quedarse en tercera base. Sí, señor. Bueno, el tiro fue malo. Y aquí hay triple y error. Triple y error que trae dos más. Amplía su diferencia en la pizarra el equipo de los Tiburones con este triple para Fran González. Aquí está Osdani Jiménez bateando en su último chance. Pegó jonrón y ahora una línea tremenda por el medio del campo. De 2-2. ¿Y ahora qué va a pedir? ¿Una botella de champán? Viene a batear Joel Pérez, el estelar. Al bate, Joel Pérez. Bateando Joel Pérez. ¡Elevado! Esa se va. Para la calle. Y son dos más para los Tiburones. Joel Pérez le dijo chao, chao a la pelota. 8-2 está esto. Mira. Mira, Villa, aquí nos escribe Gigi Robaina González, la esposa de don Fran González, y nos dice, jajaja, no, Maracay, estoy aquí. Go, el taxi, ese es el mío. Así que le dieron permiso. No tareado. ¿Por cuántos fines de semana, Gigi? Temporada completa, entonces tiene permiso. El taxi, Fran González, gran amigo de la casa. Tremendo pelotero y tremenda persona. Ahí está el Viti, conectando ese batazo a lo más profundo entre Rey y Center. Va por segunda, Víctor Hugo Peña, trotandito, sigue camino a la tercera base. Y ahí se va a quedar, se le acabó la gasolina a Víctor Hugo Peña. Triple.
para Víctor Hugo Peña. Corredor en tercera. Corredor en tercera, el juego está 8-2. No hay outs y vendrá un nuevo lanzador. Cuando esté listo, estaremos de vuelta con ustedes. Tenemos un out. Ustedes vieron el primer out del inning. Dos y nada. Ahora se escapa. Y si no corrió. Bueno. Ahora sí va a correr, porque la bola se escapó hacia atrás. Anota en carrera Víctor Hugo Peña. No sé qué pasa, que no quería anotar. Ahora sí lo hace. Bateando Imeldo Díaz. Tres y uno. Es la cuarta mala, boleto para Díaz. Viene Osmani Hernández a batear. Con corredor en primera. Cierre del tercer inning. Un juego que ha ido lento, pero es que han sido 11 las carreras. ¿Y qué le parece? ¿Qué le pareció ese juego? Don Villalobos. El de Team Saki. Y los pilotos. Tremendo, ¿no? Eso fue una locura. ¿Por los nervios o qué? Pilotos por poco logra marcarle el segundo revés cuando vemos este batazo en zona buena. Hacia el left field, va para tercera el corredor y por poco lo atrapan. Doblete para Osmani Hernández, coloca a corredores en segunda y tercera. Viene a batear Ángel Ponce de León Jr. Ponce Jr. bateando corredores en segunda y tercera. Por tercera. Segundo out de la entrada. Vía 5-3 el segundo out. Permanecen los corredores en las almohadillas. Robert Richard, WR, viene a batear frente a los envíos de Ariel Suárez.
que a ti me molesta que yo sea feliz, pero no contigo. Al bate, Robert, Robert, Richard. Uno y uno. Segundo strike. Una bola, dos strikes. Yandy Báez en sintonía. Ay, 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 Maracay. Rolling por el campo corto. La tiene. Tiró. Sin tiempo. El disparo al home es malo. Y se escapa la bola. Ahí está la repetición de esa jugada. Dos carreras. Y aquí está Diver Domínguez. Aquí está bateando Jaden Rodríguez y nos escribe Ana Ibis Blanco, la mamá de Richard López, ¿no? Casi seguro que es la mamá de Richard López, que siempre nos escribe. Siempre está apoyando a su hijo. ¿Qué mamá no quiere ver siempre a su hijo? Bueno, eso es normal. También, mira, con mi hija es lo mismo. Hace el número uno, el número dos, y uno se emociona, imagínate. 3-1. Aquí está Adrián Alfonso en sintonía. Dice, mi hijo Jaden Rodríguez Salvate. Hablando de hijo, dice, aquí está, mire, recibe boleto. Viene Joan Hernández a batear. Con corredores en primera y segunda.
El batazo hacia la parte derecha y está el right fielder atrapando la pelota para el último out. Se va este episodio con un total de 7 carreras, 7 hits, 2 errores. Se han jugado 3 completas. El juego está 11 carreras por 2. Vamos a la parte alta de la cuarta entrada y venimos. Todo lo hacemos integrando los principios establecidos en el análisis aplicado de la conducta ABA, Golden Horizon Academy y MG Home Care Services. La agencia de ABA con la que estamos asociados trabajan arduamente para obtener el mayor provecho posible en lo académico y extinguir las conductas no deseadas en cada uno de ellos. A usted, madre, padre o tutor, lo entrenaremos para que dé continuidad a nuestro trabajo en la casa. Y algo le aseguramos, el camino no será fácil, pero los resultados sorprendentemente positivos. Para más información de cómo recibir ayuda, haga clic en este link o llámenos al 305-882-9108. Aquí está Rubén Delgado consumiendo turno. Yandy Báez se ríe. ¿De qué se ríe, Yandy? Está en sintonía, Yandy Báez. Hoy ganó el juego. ¿Hoy? ¿Cuándo? ¿Fue para allá? Bueno, pero y entonces yo me entero de todo última hora. Esto es como en el canal donde yo trabajo. Yo me entero de todo cuando está pasando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, no, no, ya vamos a llamar a Saki Chacal y decirle, no, pero don Saki, usted tiene que hacer la premiación en el sintético, que es el hogar de la liga. Con una ceremonia, con todo lo... No, no. Increíble. Y ahí, bueno, y la idea era que Nicky Jam cantara y toda esa cosa, ¿no? Eso sí está difícil. ¿Así? Batiendo Jordan Montero, línea que atrapa. Ay, 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 Maracay, tremenda la jugada. Vamos a repetirla, Yandy Báez. Ahí está. Tenemos un out. Viene Henry Terán a batear, tiene de 1-1. Me dice aquí, Yandy Báez, a mí me llamaron llegando a mi casa. Sí, pon en el chat una fotico. ¿En dónde? Pero, no, pero por ahí puede ponerla, la fotico. Ah, bueno, en Facebook, usted puede poner la fotico. Ese es el pulpo, dice Osdani Jiménez. Lizeth Sánchez dice, aquí estoy apoyando al mío, Kevin Mendoza, el número 19. Y aquí está batiendo Henry Terán, el sexto en la alineación de los juveniles. Por tercera, ahí está el pulpo. Tiró
a la segunda base y realizó un bonito out. Mira, ya le pusieron nombre, el pulpo. Bueno, hoy está luciéndose, no solo la ofensiva, sino miren, también a la defensiva. Bonita la jugada. Viene Hansel Suris a batear. Ahí cantado el primero. Bajito. La cuenta en una bola y un strike. Uno y uno. Mira, aquí viene pasando un campeón. Ahí va un campeón, Delgado. Con Patria y Vida. Y allá va una buena jugada también del campo corto. Álvaro Enrique para el último out. Vamos a cerrar la cuarta entrada. Esto sigue igual. 11 por 2. Los tiburones están manteniendo el invicto frente a los juveniles. Hacemos una pausa y al regreso más de este juego de pelota. No se vayan. Ya venimos. Aquí está bateando Álvaro Enríquez, el primer bateador de este juego de pelota. Primera mala en su cuenta. Por tercera, no puede ir ante esa lista. Va para segunda y llega a la intermedia. Viene a batear el segundo en la alineación. Fran González, el taxi. Ahí está Fran Gigi. Ya me dijo Gigi que le dieron permiso a Fran durante toda la temporada. Al bate, Frank González. Primera mala. O si nada, la cuenta para Frank González. El lanzamiento, línea de hit hacia el left field. Enrique viene hacia el plato. Se va quieto en el home plate. Imparable y el juego está 12 carreras por 2. Sencillo productor para González. Viene Osdani Jiménez a batear. Osdani tiene hoy jonrón y sencillo. Le ha cantado el primero para Osdani Jiménez.
Una bola, un strike. Por tercera, la tiene en antesalista, tiró a segunda sin chance. Hay infield hit porque no había chance en ningún lugar. El batazo de Estelar hacia la parte derecha. Bateando el Estelar, Joel Pérez. Uno y uno. Rolling por el campo corto, bueno para doble play. Uno. Quieto en primera, nota en carrera. Una más el equipo de los Tiburones. El juego está ahora 13 carreras por 2, hay un out, en el cierre de la cuarta entrada. ¡Ay, ay, ay, Maracay! Y si lo dice Darlenis, ¿qué nos va a quedar para nosotros? Bateando Víctor Hugo Peña, de 2-2, tiene el veterano con sencillo y triple. El batazo profundo hacia el jardín central, retrasa el jardinero, ya está debajo de la pelota. Ahora adelanta y la atrapa para el segundo out de la entrada. Ahí estaba Richard López. ¿Ese es Richard López, no? No le veo el número. Oh, ese es Pérez también. Ese es Pérez, pero no sé cuál de los dos Pérez es. Está bateando Marcos Simé. Rolling entre tercera y short. Imparable para Simé. Llega a la inicial después de dos outs. Viene a batear Imeldo Díaz. Al bate, Imeldo Díaz. Bateando Imeldo Díaz. El lanzamiento conecta elevado hacia el jardín central. Profunda la conexión. Allá va Pérez. Sigue Pérez. Atrás, atrás. Está en la arena. Esa conexión de Pérez. De Díaz. Y anota en carrera. Dos más el equipo de los Tiburones. El juego está 15 carreras por 2, un largo batazo. Y son dos. Viene a batear Osmani Hernández con dos outs. Alta la primera mala. Alto el picheo. Dos bolas así, ningún strike. Línea de hit. Hacia el centro. Y el juego ahora. 16 carreras por 2. Ojo porque con una más que hagan los Tiburones en esta entrada, se estará acabando el juego. De lo contrario, buscarán tres outs en el próximo inning para ponerle punto final a este choque.
Primera mala. Conecta a Rolling por el campo corto. Y el último out de este episodio, que se va con un total de 5 carreras, 6 hits, un error. Vamos a lo que puede ser la última oportunidad de los juveniles. Pierden por 16-2. Pausa y venimos. Todo lo hacemos integrando los principios establecidos en el análisis aplicado de la conducta ABA. Golden Horizon Academy y MG Home Care Services, la agencia de ABA con la que estamos asociados, trabajan arduamente para obtener el mayor provecho posible en lo académico y extinguir las conductas no deseadas en cada uno de ellos. A usted, madre, padre o tutor, lo entrenaremos para que dé continuidad a nuestro trabajo en la casa. Y algo le aseguramos, el camino no será fácil, pero los resultados sorprendentemente positivos. Para más información de cómo recibir ayuda, haga clic en este link o llámenos al 305-882-9108. Aquí está bateando Roberto Valdés en una bola y un strike. Conteo en la parte alta del quinto. A continuación, la familia y Boston cierran la jornada sabatina. 2-1. Alto el picheo. Es la tercera mala. 3 bolas y un strike. Cuatro malas. Y va a la inicial. Roberto Valdés viene a batear a Cristian Rodríguez. Al bate, Cristian Rodríguez. Ya la marcan en el primer strike a Cristian Rodríguez. En primera corriendo Roberto Valdés. Bajita, una mala, una buena. Rodríguez enfrentándose a Marcos Simé, conecta elevado, la busca el receptor y aquí mismo la atrapa. Punto ciego de la cámara. Tenemos un out en el episodio número 5 en su parte alta. A 2 del triunfo está el equipo de los Tiburones cuando está batiendo Dariel Peña. Batazo hacia la parte derecha en foul. Pero
Revenido Luis Zamora. Alto el picheo, la cuentan una bola y un strike. El protector se nos mete eventualmente en la cámara. Entre primera y segunda, ya va el batazo hacia el jardín derecho. Imparable, corredores en primera y segunda. Viene a batear a Luis Zamora. Al bate, Luis Zamora. Trae cantado el primero. Ahora Luis Zamora. El batazo en foul. Cero bolas y dos strikes. La cuenta para Luis Zamora. Prevenido Ariel Suárez. Bueno, la mandó al más allá. Y avanzan los corredores. Hay Wolpich bateando Zamora en cuenta de una bola, dos strikes. Una mala, dos buenas. A continuación, el último choque de esta jornada. Entre la familia y Boston. Antes, Barracudas. Bajita, 2 y 2. Ambos equipos necesitados de victorias, tanto la familia como Boston. Dos y dos. Adentro, la cuenta está completa. 3 bolas, 2 strikes. No va más. 3 y 2 para Zamora. Bajita y son 4 malas. Va a la primera base de Zamora. Con un out viene la ofensiva de Pérez. Elevado. Ahí la atrapa Jiménez. Tenemos 2 outs. Viene a batear Orestes Valdés. Dos outs, bateando Orestes Valdés, el lanzamiento. La primera mala, las bases siguen llenas. Para seguir jugando.
aunque quedan 18 minutos, necesitan hacer 5 carreras. Algo que parece o que luce improbable en estos momentos. Tres y nada, la cuenta para Orestes Valdés, prevenido Yariel Peña. El lanzamiento, sí señor, llegó el primero. El automático se lo cantaron. Rolling por el campo corto, la tomó el tercera base, tiró a segunda. Señoras y señores, este juego es historia. Final del compromiso. Triunfo para el equipo de los Tiburones que mantiene su invicto. 16 carreras por 2 en 5 entradas. Termina este juego de pelota y nosotros los invitamos a que nos acompañen a continuación con el último juego del día entre la familia y Boston. Nos vemos en un ratico. Pausa. Y en unos minutos estaremos de vuelta con ustedes.